Creo que el Valhalla tiene algo para ti. Ear. Toma esto. La adaptabilidad es la clave para sobrevivir a los vientos siempre cambiantes del Valhalla. Te seguiré contando mi historia, si quieres oírla. Sigue. Como recordarás, mi padre cayó enfermo. Su dolencia era muy grave y nunca habíamos visto nada igual. Le ofrecí ir a buscar al mago sanador de la ciudad, pero se negó. Insistía en que las hierbas eran el único modo de ayudarlo. Ya imaginarás lo que ocurrió. Falleció antes de la primavera. Yo estaba destrozada. Con el tiempo, llegué a odiar la filosofía de mi padre y me dediqué a sanar con magia. Rechacé ciegamente las enseñanzas de mi padre porque creía que le habían fallado. Culpé de su muerte a la fe que tenía en las hierbas. La verdad es que cambié una perspectiva limitada por otra, pero en aquel momento no estaba preparada para darme cuenta. Es un buen punto para dejar la historia. Supongo que te viene lo bastante bien para seguir. No pierdas de vista el horizonte general. Esto te podría venir bien. Merecerá la pena. Es muy normal que alguno de los enemigos elegidos por el Valhalla te derrote. No te desanimes. ¿En qué estado se encuentra Svartalfheim? Son tiempos difíciles. Los enanos llevaban tanto tiempo bajo el yugo de Odín que ahora tienen que reconstruir desde cero su economía para poder sustentarse solos. Muchos esperan que Durin y otros miembros marginados de la antigua resistencia los guíen. Pero por el momento, Durin se niega. Las heridas son muy profundas y tardarán en curarse. Cuando lo hagan, Freya cree que Durin será una buena incorporación al Consejo. ¿Flauta? Oh, ¿vas a tocarme una canción, hermano? Era de mi hija, pero te hablaré de eso más tarde.
Hermano, aunque me gustaría decir que dejé de servir a Oberón por cuestión de principios, la verdad es que fue más por mi propio orgullo. Si me hubiese mostrado más aprecio, quién sabe cuánto tiempo habría tolerado sus maldades. Toleré muchas a mis siguientes señores antes de decidir que ya estaba bien. Si te digo la verdad, me encantó participar en la humillación de la reina Titania. ¿Qué hiciste? Hice que se enamorase de una criatura disparatada. Un actor. Hay un precio a pagar, pero podría valer la pena. Hermano, el cabroncete está a punto de explotar. Hmm.
antiguo señor quiso que hicieras que su esposa se enamorase de otro. Sí, temporalmente, mediante esa flor mágica. Aunque ahora tengo claro que el efecto que causa esa flor no es exactamente amor, sino un tipo de devoción obsesiva que a menudo se confunde con él. La reina hizo el ridículo, igual que todos los que esa noche estaban bajo el hechizo de la flor. No sé cómo pude formar parte de aquella farsa. Ahora eres más sabio. Eso creo, aunque solo compensa una parte de toda la estupidez del pasado. El objetivo que marcó el Valhalla. ¡Aquí izquierdo! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Es el que necesitabas. Thank you.
Vale, si estás listo, es hora de ascender a la siguiente zona. Demuestra tu resiliencia y gánate la recompensa. Hemos llegado hasta aquí. ¿Necesitamos algo? Esa flauta que has encontrado, ¿decías que pertenecía a tu hija? La traje para él. Fue pasado. Le gustaba tocar y se le daba bien. Hay una canción que solía tocar. Antes me acordaba de cada nota. Pero ya no. Hermano, si vas a volver a contar la historia de cómo te engañaron para que mataras a tu mujer y a tu hija, no tienes por qué hacerlo. Ya la has contado, la conocemos. No tienes que revivirla. ¿Esa no es la historia que te recuerda su flauta, me equivoco? No. ¡Hermano!
Ya estoy de vuelta. Oh, qué maravilloso debe de ser. Decidir sobre tu destino. Debes ir a por ese adversario. Estás disfrutando, ¿verdad? Flanco derecho. Mírate, si has matado a quien debías.
ahora todo es más... ¿Se te ha olvidado que debes darte prisa? ¡Tierra! Absorben por el flanco derecho. Con esa arma no. Mierda, el bicho. ¡Que no nos aporre!
¡Rómpela, Betty! ¡Nos ataca! ¡Por detrás, idiota! ¿Ves? Cuando no estoy ahí para cubrirte, me preocupo. La lucha es impredecible, como la vida. Y así gira la rueda del progreso. Siempre hay margen para mejorar. El Valhalla muestra el camino. Has ganado mucho y puedes gastarlo. Tu camino no tiene por qué ser tan difícil como ahora. Habla con el Valhalla. Y luego dirán que mejorar no tiene precio. Sigrun, quería decirte algo. El Valhalla sigue arrastrándome a mi propia aventura en mis recuerdos. Me preguntaba si ocurriría. Me parece excelente. ¿Qué te está mostrando? Algunos hechos concretos de mi juventud, pero en una especie de bucle. Aún no entiendo muy bien de qué va todo esto. Entonces haz lo que se hace en el Valhalla. Sigue adelante. ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Para que aprendan! Thank you.
Otra vez la flauta de Calíope. ¿Qué te ronda la mente? Sí, te lo explicaré más tarde. ¿Estás fustigando con algo, hermano? ¡Arriba, Bifrost! ¡A la derecha! ¡Ingeniero a la izquierda! ¡Bifrost, detrás de ti!
Sigrun ha sido importante para ti desde el momento en que te conocí. ¿Qué pasó al principio? Es la típica historia de chico conoce a chica. Chica cumple sus ambiciones de trascender el plano físico y convertirse en una valquiria del Valhalla. Un día, Sigrun llegó desde Fjotorlund. Servía a Freya mientras se entrenaba para la hermandad. Ni siquiera nos presentaron, pero la veía por la corte. Por supuesto, me fijé en lo encantadora que era y en su impresionante altura mucho antes de que habláramos. Pero éramos demasiado diferentes. Nunca se me ocurrió que acabaríamos llevándonos tan bien. ¡El cabroncete está a punto de explotar! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Detrás de ti, hermano! Sigrun y tú, ¿cuándo hablasteis por primera vez? Cuando Freya aún era reina de Asgard, durante los buenos tiempos, empezó a haber algo de cultura en el lugar. Nos visitaban poetas, músicos y algún contorsionista. Actuaban y socializaban. En una ocasión, cuando había ido a ver a una baladista de las Tierras Bajas, coincidí con Sigrun. Estaba más deslumbrante que nunca. Por cosas del destino, decidió sentarse junto a mí. Y bueno, pasaron muchas cosas interesantes muy rápido. Pero tengo que ordenar mis pensamientos mientras tú nos enfrentas a la muerte otra vez. Tenemos que hacer un trato para pasar por ahí. ¡Entra a la izquierda! ¡A la izquierda! Ah!
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Brillante! El Valhalla estará impresionado. La subida debería estar despejada cuando quieras.
día en que murió mi familia no fue la última vez que vi a Calíope. Viajé al inframundo para rescatar a Helios. Cuando llegué, oí la canción de Calíope en el viento. La encontré en los campos elíseos. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Pero era otra trampa de los dioses. ¿No era ella? Peor. Sí que era ella. La diosa del inframundo anhelaba destruir toda la creación, incluido el Elíseo. La diosa sabía que si me enfrentaba a ella, perdería a Calíope para siempre. Así que volví a abandonarla mientras ella lloraba y me suplicaba que no lo hiciera. Que no te resistirías a un desafío. ¡Hola! ¿Qué elegirá mi hermano? ¡Escudo! ¡Golpea ya! ¡Está bajo tierra!
¡El objetivo del Valhalla! ¡A por él! ¡Cuidado por detrás! Cuanto más tarde, más difícil será. A tu derecha. ¡Que no nos aporre! ¡Por detrás, merluzo! ¡No lo ves! ¡Detrás de ti! ¡Ojo a la derecha, imbécil! Te recuerdo que tus adversarios se vuelven más fuertes cuanto más tiempo pasas aquí. Por favor, tómate tu tiempo.
¡Golpea con el escudo! Con ese ya deberías haber matado suficientes para subir. Otra vez, sigo sin acostumbrarme. Hola de nuevo, Kratos. ¡Ármate! La clave está en la muñeca. ¿Listo para ganar? Vamos a verlo. ¿Cómo te sentiste cuando sumiste tu tierra en la oscuridad? No pretendía hacer sufrir a la tierra, pero era indiferente. Me consumían la ira y la venganza. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Cómo se sintió en ese momento tu alma al entregarse a la oscuridad? Al sumir en la oscuridad todo lo que te rodeaba. Parecía... ¡Oscuridad, ven! ¡Luger! ¡Busca la luz! ¿Listo para ganar? ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¡Oscuridad, ven! ¡Lurker! ¡Allí, hermano! ¡Luz! ¡Ármate! ¡Ah!
¡A la oscuridad, ven! ¡Luker! ¡Hay luz allí, hermano! ¡Confía en tus instintos, Kratos! ¡Prepárate! ¡Oscuridad, ven! ¡Lurker! ¡Sal de la oscuridad, hermano! ¡Defiéndete! Me rindo. Muy bien. No creo que sintieses indiferencia, Kratos. Creo que te dolió profundamente y que no supiste procesarlo. ¿Ese eres tú restaurando el sol? Te hiciste con el carruaje de Helios y volviste a poner el sol en el cielo, pero te sacrificaste para ello. Sí, caí hacia mi muerte y Helios me salvó. Pero este recuerdo sucedió antes de que lo matara. Mis delitos aún estaban por llegar. ¿Qué sentido tiene? Que tu legado siempre ha sido complicado. Que la bondad no es un destino al que llegamos, sino algo que practicamos. La mala fortuna puede llevar a cualquiera a la oscuridad. Solo resistimos gracias a la sabiduría y a la vigilancia. Ahora sabes más que antes. Las voces que oyes en tu cabeza son mejores, por así decirlo. Creo que por ahora es suficiente. Te queda mucho por reflexionar. Sí. De vuelta a la playa. Deberías sentirte orgulloso de tu progreso, Kratos. Hasta pronto. Parece que estás progresando, sea lo que haces ahí dentro. Quizá. Mira, sé que te he hecho sentir como si esperásemos más de ti de lo que podías dar. Y quiero que sepas que no te estoy pidiendo que dejes de ser como eres o quién eres. Tuvimos que acabar con el mundo antiguo para crear uno nuevo. No siempre hay oportunidad de recoger las piezas rotas y ensamblarlas para crear algo más fuerte. Marcaste la diferencia aquí. En algunos círculos simbolizas el cambio. Muchos días basta con el solo hecho de saber que formas parte del Consejo. ¿Y otros días? Te has ganado una voz. Cómo usarla es decisión tuya. El Valhalla te ve progresar. Ear. Esto es para ti. Hay un arma secreta que convierte los retos en triunfos y es la capacidad de adaptarse.
Hemos hecho mucho, pero hay que seguir. Una cosa menos. Los regalos del Valhalla te ayudan con tu objetivo. Negocia a tu antojo. Eso espera el Valhalla. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Espectáculo! Una hija sustituta. Una caja llena de males. Esto parece importante. Esta es la historia de tu herrero, ¿no? Su hija era la clave y murió protegiéndola. Protegerla de mí. Abrí la caja buscando la forma de matar a Ares. Y lo que liberé. Y eso hizo que todos los dioses enloqueciesen. Gracias de nuevo por eso. Silencio, cabeza. ¡Qué pena! El tiempo que paso en mi propio Valhalla para ti significa pasar más tiempo con él. Kratos, ¿cómo de bien conocías a la hija del herrero? Pandora. Me recordaba a mi propia hija, a la que perdí hace mucho. Lo siento, Kratos. Incluso cuando más buscabas la venganza, no creo que quisieras que sufriera. Pandora era inocente. La forma en la que veía las cosas. Llegó hasta mí cuando pocos podían. Se merecía algo mejor que ser un peón en el juego de los dioses. Puedo ver tu arrepentimiento. Pero gracias por permitirte recordar. Es importante.
Lo siento, hermano, pero mejor charlamos cuando no estemos en peligro. De acuerdo.
Volvamos a tus recuerdos de Sigrun. Se sentó a tu lado. Sí, eligió sentarse junto a mí. No fue para tanto, pero a pesar de mí mismo, sentí que me aceleraba por dentro como si volviese a ser un chaval. Tanta simpleza me resulta embarazosa. Hice algún comentario y descubrí lo que sentía al hacerla reír. De repente me sentí más tranquilo. Fue casi aterrador. Una calma en las tormentas de ambos, supongo. Fey tenía una forma de describirlo. La paz mora entre nosotros. Encantador, hermano. Fue justo así. El objetivo que marcó el Valhalla. ¡A la izquierda! ¡Flanco derecho! ¡Brillante! El Valhalla estará impresionado. Genial. Ya deberíamos poder pasar a la siguiente zona. ¿Te estás fustigando con algo, hermano? ¿Una ventajita para este nuevo intento? Ugh!
¡Sorpresa, cafre corpulento! Con tus sermones te jactas de lo malvados que son los dioses. Pero se te olvida el empujoncito que les diste para que actuasen así. La idea de abrir la caja fue de Atenea. Yo no imaginaba las consecuencias. ¿Te excusarías con que ignorabas las consecuencias que tendría confiar en Atenea? Así son las bromas que te gastas, Kratos, porque es desternillante. Seamos sinceros, Kratos. Sospechases o no las consecuencias que podrían tener tus opciones, tampoco puedes decir que te hubiesen importado. Querías poder para matar a Ares, y como era lo que anhelabas, todo lo demás estaba justificado. Al fin y al cabo, esa es la moral por la que te riges, ¿no? Imaginarte de nuevo ocupando un cargo de solemne responsabilidad metafísica. Una figura de prestigio. Una figura venerada. Es una desfachatez que te permitas siquiera plantearte algo así. Supongo que será algo irónico si llega a suceder. Vaya, qué preciosidad. La verdad, dudo mucho que puedas protegerlo. Seguro que está de acuerdo conmigo. ¡Rómpela, imbécil! ¿Por qué usas esa arma? ¿Has perdido el norte? Oh!
¡No te levantes! Lo importante. ¡No lo ves! ¡Detrás de aquí! Un gran asesinato, Kratos. Imbécil. ¡Está bajo tierra! ¡Fuego helado por detrás, toquete! ¡Sigue siendo un monstruo, ya veo! ¡Cuidado!
¡Que viene! ¡Por detrás, cuidado! ¡Ojo, a la derecha! ¡Rompe la atadura, rápido! Pues una prueba menos. Me parece un poco superfluo, pero bueno. Dale al que brilla antes de que se acerque. ¿Está? Y ahora todo es más difícil.
¿Se te ha olvidado que debes darte prisa? De tu entrega a la violencia. Decisiones, decisiones. Bien hecho, Kratos. Tengo una última arma que enseñarte. Creo que te gustará, si se puede decir así. ¡Venga! ¡Lung-Huk-San! ¡El de la izquierda no brilla! ¿Listo para ganar? Vamos a ver. ¡Lucha! ¡En guardia! ¡Prepárate!
¡Prepárate! La victoria que obtenga será más dulce gracias a esto. Creo que te intimida un poco su altura. Dale duro,